dentro de poco también lo veréis. Pero mientras tanto ha habido una noticia muy curiosa sobre ciencia. ¿Recordáis que estuvimos hablando de unos ciertos números considerados como mágicos, ¿no? El número áureo descubierto en el útero. Un ginecólogo belga encuentra por primera vez la divina proporción, ¿os recordáis del famoso número pi y una h por ahí? ¿Sí? ¿Vale? En las entrañas de las mujeres que están en su edad más fértil. ¿Sabéis entre qué edad es precisamente eso? Dice que las dimensiones del útero se acercan a 1,6. Aproximación muy cercana al número áureo. ¿Y entre qué edad sucede eso en las mujeres? Entre los 16 y los 20 años. Cuando las mujeres están mejor preparadas para parir. Sí, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo tan jovencillas y tienen que tener los niños ahora, en esos momentos, etcétera? Pues bien, la misma naturaleza, creación de Dios, parece ser que enseña cuándo son los mejores momentos para que una mujer en verdad tenga hijos. Cuando son jóvenes. Ahora en nuestras culturas esto es casi una barbaridad, ¿no? Las cosas han cambiado tanto que las mujeres no tienen hijos hasta casi los 40, o cuando, bueno, lo van retrasando, ¿no? O no los tienen. Pero cuando todo funcionaba más natural de como funcionamos en nuestra sociedad actualmente, y la gente maduraba bastante más antes de lo que maduramos nosotros ahora, incluso mentalmente, pues ya ves, Dios también trabajó con ese gran número de la serie Fibonacci, que se llama, ¿la recordáis que estuvimos tratando aquí? ¿Eh? Es curioso. Pues bien, sigamos avanzando. Era una noticia que encontré muy curioso para demostrar una vez más cómo Dios en la naturaleza ha hecho grandes cosas y verdaderamente los números son importantes. Y tal como lo sabe Dios, evidentemente lo sabe Satanás. Meditación y reencarnación. Mirad esta contraportada de La Vanguardia, donde ya veis que últimamente se prodiga mucho en hablar de estos temas, de los que tratamos aquí, y que a nosotros, la verdad, nos van de perlas para sacar ciertas conclusiones. Juan Manzanera, psicólogo y exmonje budista. Tengo 54 años, nací en Valencia y vivo en Madrid. Soy psicólogo clínico. He sido monje budista durante 12 años. Estoy soltero, no tengo hijos. ¿Política? Las personas. Creo solo en lo que funciona. La meditación, esa gran tecnología de la felicidad. El gran enemigo es el miedo. Ya veis, la meditación igual a la felicidad. Y Osel me preguntó, ¿tú, Juan, cuánto me quieres? ¿Os suena el nombre de Osel? ¿No? Ahora veréis quién era Osel y quién sigue siendo Osel, supongo. El artículo decía, felicidad callada. Un viejo amigo me habla de Manzanera, al que considera un bodhisattva, es decir, un maestro de la compasión. La verdad es que transmite serenidad y alegría. Ya no es monje budista. Ser monje budista fue un episodio de su aprendizaje que no se detiene. Me insiste en que la meditación no se aprende en libros. Es una práctica, un modo de ejercitar la mente en la atención y la lucidez. Me asegura que las experiencias y preguntas en talleres de meditación le han enseñado más que sus años de monacato. Y que el objetivo de la meditación es claro. Es posible sufrir menos y con más serenidad. Lo cuenta en Meditación, la felicidad callada. ¿Desde cuándo medita? Desde que tenía 22 años, hace ya 32 años. ¿Cuántas veces al día? Al levantarme, por la tarde, antes de acostarme. ¿Os recuerda algo esto? Mira, como Daniel oraba. Es curioso, ¿eh? Fijaos una vez más el paralelismo de las cosas de Satanás con las cosas de Dios. ¿Y para qué sirve? Para sentir dentro de mí un fondo en el que me siento seguro. ¿Seguro ante qué? Ante el miedo, el enemigo de la felicidad. ¿Miedo a qué? A no cumplimentar deseos, a estar solo, a ser rechazado, a no existir. Es verdad, eso da miedo. Y por eso inventamos religiones, ideologías, hermandades y clubs de fútbol. Bueno, para sentirnos arropados, sí. Pero meditar enseña que no hay de qué tener miedo. Descubres que en tu fondo esencial todo está en paz. Todo. Qué estupendo sentirse así, ¿no? Es la felicidad callada. No depende de comprar o tener cosas, la llevas dentro y la meditación te ayuda a recordarla.
¿Es la meditación una tecnología de la felicidad? Pues sí, te ayuda a ser lo que eres en tu fondo. Se conoce desde antes del budismo, hace miles de años. Y la ciencia ratifica que funciona. Mirad una vez más cómo están enlazando ciencia con espiritismo, ¿eh? Dijimos que eso sucedería y está sucediendo. ¿Cómo opera este método? Enseñándote a focalizar la atención. ¿Focalizarla en qué? En vez de hacerlo en lo que nos provoca sufrimiento, ansiedad o depresión, se trata de focalizar la atención en lo que proporciona serenidad, satisfacción y plenitud. ¿Es fácil? Si perseveras, en menos de un año notarás los efectos benéficos. ¿Me garantiza felicidad? Si padeces una depresión, aprenderás a no identificarte con tu depresión. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Dan la pista a los estudios de la psicóloga Laura King. ¿La recordáis? Estuvimos mostrando cosas de esta señora hace muy poco tiempo. Todo va relacionado con lo mismo, ¿eh? Lee menos libros de autoayuda y ayuda más a otros. Es la clave. ¿Por qué? Es el modo de salir de uno mismo. Estar demasiado atento a tu ego, pendiente de uno mismo, es un atajo a la infelicidad. ¿Está diciendo tonterías? No, está diciendo verdades. ¿Cómo llegó usted a la meditación? Aprobé todas las asignaturas de primero de ingeniería, algo muy difícil, pero en segundo curso me sobrevino una crisis galopante. ¿Qué pasó? Un amigo que terminaba la carrera cayó en depresión e intentó suicidarse. Me pregunté, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Encontró respuesta? No. Me colgué una mochila y me lancé al camino por Europa recogiendo fruta. Al cabo de año y pico así, decidí irme a India. ¿Qué buscaba allí? Llevaba 2 años moviéndome, buscando un sentido a todo. Y al llegar a un monasterio cerca de Katmandú me detuve. Sentí que allí podía encontrar un sentido. ¿En qué se basó? En la serenidad del Lama Yeshe y el Lama Zopa. Me enseñaron a meditar. Volví a España y viví en la única comunidad budista que había. Les traje al primer lama y luego me ordené monje budista en India. ¿Conoció al Dalai Lama? Sí, su sola presencia es transformadora. ¿Será que no hemos mostrado ya cosas del Dalai Lama? ¿En qué se parecen el monje cristiano y el budista? En la austeridad, en el celibato, en el estudio, en la oración. Y el monje budista indaga acerca de qué es la realidad y medita. ¿Y qué le aportó ser monje budista? Ahondar en el conocimiento de mi esencia. ¿Cómo se alcanza eso? ¿Qué hay en ti que siempre está? La vida. Muy bien, esa es la experiencia perenne. Siempre está. Puedes decirte, soy la vida. ¿Sí? ¿Nosotros somos la vida? Yo recuerdo las palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, nosotros no somos la vida, nosotros nos da vida a Dios, que es muy distinto. Yo no soy yo, ¿qué es yo? Trasciéndelo, está la vida. ¿Ya ves? O sea, una trascendencia mucho más allá de todo, ¿eh? ¿Ha vencido el miedo a la muerte? Es el cuerpo el que tiene miedo a morir. Sentiré miedo si me identifico con mi cuerpo, pero si no siento que morir es volver a casa. O sea, ¿te mueres y vuelves a casa? A eso le llamo yo espiritismo. ¿Le ayudó el Lama Yeshe? Mucho. Cuando murió, se reencarnó en el pequeño Lama Osel Ita. ¿Tampoco suena esto? No hablo de una reencarnación, que ya sabemos que es espiritismo puro y falso, sino del pequeño Lama Osel Ita. ¿Quién es? Aquel niño de la Alpujarra granadina. Entre una serie de campanas reconoció la del Lama Yeshe. Fui su preceptor en India. ¿Recordáis un niño que nació en Granada, en la Alpujarra? Muy pequeñito, que iba rapadito de cabeza y que decían que era la reencarnación de un lama. ¿No lo recordáis? Incluso se hizo un anuncio de Citroën, de la marca de coches Citroën, donde aparecía un niño vestido de Buda, así de lama, y que levantaba de repente los 2 dedos en signo de victoria. O sea que encima lo que hacían era signo masónico, ¿no? Pues bien, resulta que él era el que estaba instruyendo a este niño para ser lama. ¿Qué edad tenía el niño? Unos 6 años. Era muy normal, juguetón. Yo le hacía estudiar, disciplinarse. ¿Qué ha sido de Osel? De adulto lo dejó todo. Estudió cine. Vive en España y hace años que no nos vemos. Pues gracias a Dios, si lo ha mandado todo a la porra. Gracias a Dios. Ojalá sea así. ¿Y qué hizo usted?
Siendo niño, el Lama Ossel me preguntó un buen día algo que me descolocó, que me cambió mi paradigma de monje, que le preguntó, «Tú, Juan, ¿cuánto me quieres?». Y no supe contestarle. Nunca nadie me había preguntado eso en toda mi vida de monje. 2 años después colgué los hábitos. ¿Y eso? Sentí que me había estancado. ¿Y qué hace ahora? Imparto talleres de meditación en España. ¿Cuál es la enseñanza primordial? Que la felicidad es un estado mental y que vale la pena cultivarlo sin abdicar de una gratificante vida laboral, social, material. Explico que se trata de darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Sin el de qué, darse cuenta, solo ser consciente del instante presente, de la vida. Siempre envuelto en unas palabras muy poéticas, muy filosóficas, pero nos están colando el espiritismo hasta la médula. Impresionante, ¿verdad? Pues estos talleres que se están haciendo de meditación por tantos lados y por tantos países que están saliendo como setas, son una obra satánica perfecta para embaucar a las gentes en el terreno del espiritismo y ni darse cuenta. ¿Cuánta faena tenemos aún para decir, verdad? ¿Con cuánta gente? Y atención a esto, antes de morir verás The Ring, La Señal. Era una película. Curiosamente, ya veis, el tipo de señal, ¿qué es? Un círculo. ¿Por qué? Porque en un círculo ya hemos visto todo lo que eso implica de puertas dimensionales, ¿no? Eso aparece en la película. Pues bien, cuando uno ve esto, ahora sabiendo todo lo que ya se sabe, debemos decir, pues esta película la va a ver su tía, porque nosotros no debemos ver esas cosas. No entremos en el terreno de Satanás. Y esto es un artículo de 17 de julio de 2012, Más allá de la muerte. La verdad es que es un artículo un poco extenso y ya va tocando el hacer la terminación porque hoy no nos daría tiempo a leerlo todo. Solo os digo que trata de las famosas experiencias después de la muerte o como dicen algunos, después de la vida, que hay más vida. ¿Todos recordáis las experiencias de tipo Moody? ¿Sabéis de qué es esto? Un señor que estuvo escribiendo sobre experiencias que llaman cercanas a la muerte y que cuando esas personas se mueren automáticamente, luego al cabo de un rato vuelven a surgir a la vida, pero cuentan que mientras tanto les sucede algo, que pasan por un túnel, una luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues sabiendo lo que sabemos, vamos a leer ese escrito para sacar una serie de conclusiones que nos pondrán una vez más en sintonía, viendo la labor que Satanás está haciendo y verdaderamente pone los pelos de punta ver cómo Satanás se está ganando miles de personas a través de un cierto acontecimiento. Pero bien, eso será en su momento, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Que Dios nos ayude a no caer en estas artimañas de Satanás.